de responderlo y seguir ahí practicando cositas, ¿ya? Bueno, el día de hoy lo que vamos a tratar de ver es algunos ejercicios que pueden salirte de eh, plano cartesiano, de los vectores básicamente que te puede salir el PDT. Hay más preguntas, obviamente, pero se las vamos a ver pasado algunos días, viernes y sábado probablemente lo vamos a ver, ¿ya? Así que hay muchas cositas que queremos conversar, en particular hoy día lo del punto medio. Recuerdo a todos seguirme en Instagram y seguirme en Discord, exclamación redes para toda la información. Y también les recuerdo que tenemos un podcast que ya subimos el segundo episodio para que lo vaya a escuchar porque está de raza a raza. De raza a raza. Más de aquí. Los que están aquí. ¿les, ¿Les gustó el podcast que hicimos el domingo? ¿Les gustó o no? Díganlo al toque. ¿Les gustó o no les gustó? Según yo en la E. Puede ser, pero márquela vos. Apueste. Date sus puntitos de canal y vea cualquiera que es la correcta. Está ah, bueno, sí o nota marico. Sí, exactamente, fla Si a ustedes les gustó, a mí me basta. A mí me basta. ¿Esto lo vimos ayer? No, esto no lo vimos, pero quiero decir. Gabo, qué bueno que te haya gustado. Me alegro. Primera vez que participan en el chat y dice que le gustó. Me alegro que le haya gustado. Fabio también, me alegro. Me alegro que le hubiera gustado. Pero al final siempre tratamos de dar alguna lección desde nuestra experiencia y desde nuestro, de nuestro punto de vista. No seremos los mejores profesionales, pero intentamos hacer lo mejor por usted y me alegro que le guste. Eso es lo que nos motiva a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas bien. ¿Qué quieren que les diga? Vamos. Ahora vamos a responder esta preguntita. Se la están jugando entre la A y la E. Vamos. Profe, creo que nunca he visto eso. Siempre estoy aquí, pero sin escribir. Póngale bueno, profe. Póngale bueno. Me sirve, Gabo. Me sirve. Vamos. Aquí mirar las respuestas que dice la gente. Están entre la A con un 55%. Y entre la E con un 34%. Yo creo que cuando están muy peleadas las respuestas. Corresponde a tirar un pull. No, esto no lo comenté en la clase, creo. Así que, pero igual lo vamos a ver. Hoy día lo voy a enseñar. Pero como hay esto, yo quiero que vale la pena tirar un pull. ¿Qué dice la gente? ¿Tiramos un pull o no tiramos un pull? Yo creo que debemos tirar un pull. ¿Será la alternativa A o será la alternativa E? Vamos. Un minutito. Jueguesela. Vamos. ¿Su pull? Su pulpo. Su pull es. ¡Vamos! Yo juego pool. Eso. Es muy entretenido jugar pool. A mí me gusta el pool. Cuatro muy divertido. Cuatro muy, pero muy divertido. Para cuando su pool. ¿Podría jugar pool? uno ya. Me salió un negocio. ¿Me sirve? me sirve. Me sirve un negocio. Me sirve, me sirve mucho. Vamos, vamos Quiero ver cómo se las juegan los puntos Ya terminé la materia de la PTU ¿Pero qué me recomiendas hacer estos dos meses? ¿Hacer ejercicios como condenado? Hacer ejercicios como condenado Idealmente los modelos de Emre Más que ensayos de pro-universitarios No, pixelero, no ensayos Modelos de No ensayos No lo recomiendo mucho Vamos De nada, panita Listo Punto medio Se los voy a dar la definición sea a coma b y c coma d en R dos se define el punto medio entre a coma b y c coma d por el promedio de los puntos. ¿Ya? Ese es el punto medio, el promedio de los puntos. Por lo tanto, para este problema, lo que tenemos que sacar es el promedio entre dos puntos. Es decir, tenemos que hacer 3, menos 4 más 8,2 y todo esto dividido en 2. Por lo tanto, esto aquí es igual, 3 más 8. Eso es, ¿conoce sé sumar? 11. Sí. ¿Y este más este? Menos 2. Y todo esto dividido en 2. Por lo tanto, dividido en 2, el 2 divide a cada una de las coordenadas, queda 11 dividido en 2 y menos 2 dividido en 2, eso es menos 1. Por lo tanto, esto te queda 11 partido por 2, coma menos 1. Siendo la alternativa correcta, la alternativa... Chan, chan. De los puntitos del canal. Cristóbal a los que correspondan. Así que buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a elegir el resultado. La E. E de locos. Vamos. Otra pregunta. Aquí dice el chat. ¿Hacemos otra pregunta o no hacemos otra pregunta? ¿Hacemos otra pregunta o no hacemos otra pregunta? Pibe. Yo creo que debemos hacer otra pregunta, por supuesto. Vamos otra pregunta. Vamos. Vamos, vamos. Hagamos otra preguntita o no hacemos otra preguntita a los pibes. Podemos hacer otra pregunta. ¿Qué dice? Otro más, hagamos otro más. Pues si los pibes piden. Si a Fabi Matt le pide, si Fabi más te va a dar, pues pibe. Si a Fabi más le piden, si Fabi más te da, pues papi. Y si vos hablas como argentino, vos tenés menos posibilidades de que te vaya bien en la prueba. Hoy vamos a estar de argentino. Usted la ¿por cuál cree que es la alternativa correcta? ¿Puede subir solo un minutito? Por supuesto, ahí está. ¿Qué puede ver el desarrollo del problemita, y panita? O si usted me dice que podemos hablar como dross, creo que es algo bastante perturbador. ¿Acaso tú sabías que la prueba de transición universitaria fue creada por la Deep Web? ¿Los neonazis de la UDI comunistas? Esto es todo un iceberg de la PDT. En todo caso, si quieres buscar más información sobre este tema, puedes buscarlo en mi libro, Luna de Plutón, que ya sé que fue un éxito de ventas. Léelo. Sé que te va a encantar. Te habla Dodro si te desea. Muy buenas noches. Leonardo, hola, ¿qué día son las clases y a qué hora? Casi todos los días a las 8. Exclamación horario, ahí pueden los horarios, básicamente, bueno, igual los voy a cambiar un poquito, pero básicamente todos los días a las 8 ustedes pueden ir a aprender y el 18 vamos a partir con un repaso de tercer y también con ejercicios varios para que vaya a verlo. ¿Ya? A ver. Quiero quiero intentar algo. A ver. Voy a intentar algo que nunca había intentado, a ver. No sé si esto, esto... Esto puede salir muy mal o puede salir muy bien. Antes de resolver el problema. A ver. Los juegos de Pascua del Demre son extremadamente perturbadores. La dice la gente Veamos si es la La dice la gente, veamos si es la Hashtag humor Don Comedias Don Comedias, ¿sí o no? El plano cartesiano tiene un trazo PQ Con su punto medio es 4,1 Si las coordenadas de PQ son esto Como es punto medio Significa que el punto 5,7 Más 3,i Dividido en 2 ¿Cuánto me tiene que dar Este promedio? ¿Cuánto me tiene que dar ese promedio? De este punto más este punto dividido en 2 me da el punto medio. el punto medio es 4,1. Por lo tanto, esto tiene que dar 4,1. Por lo tanto, me sale un gallito. Muy viejito. ¿Esto qué me da? Esto me da 8, por un lado. Acá me queda 7 más i, y todo esto queda dividido en 2. Esto es igual a 4,1. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando y me queda que 8,7 más i es igual a 2 por 4,1. ¿Estamos bien hasta acá? El 2 se está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo? Por lo tanto, fíjate que 8,7 más i tiene que ser igual a, el 2 entra multiplicando, 8,2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer el i? Porque para que sean iguales, ¿este número es igual a este? Sí. ¿Y este número, cuánto tiene que valer i para que eso sea igual a 2? ¿Cuánto tiene que valer i, chat, para que 7 más i sea igual a 2? Menos 5. Porque 7 menos 5 me da 2. Vaya dato perturbador. Alternativa A. Los felicito por tenerla correcta. Se nota que están estudiando y están aprendiendo. Me sirve que estén aprendiendo, me sirve que estén aprendiendo. Vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver. Esta está buena. Esta, esta está para un poquito más de rayar papel. Con el 3, 3 más 5, 8. 7 más i, 7i. ¿Ya? Dice, profe, ¿por qué es tan buena onda en los likes? Si según sus palabras, en la vida en la vida cotidiana expresada, porque lo es. Mira, 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 mira. Mira, quiero decir algo. Quiero decir algo porque esto igual como que tu comentario me llegó bastante en este momento. Mire. Quiero decir algo, voy a tomarme un segundito antes de hacer el ejercicio. Bueno, se los voy a dejar ahí, se los voy a dejar ahí si alguno quiere empezar a intentarlo mientras les comento una cosita. Les quiero comentar algo. ¿Ya? Les quiero comentar algo... Porque esto, es, 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 ese comentario que dijiste, miro, me llegó. Yo no soy buena onda en los likes. Yo soy pesado. Te trato mal. Te digo que tenés que estudiar. Te muestro el cronómetro que te quedan 60 días. Eh, te digo que la prueba define tu futuro. Bueno, yo. Yo no soy la persona más simpática del mundo ni para animarte ni para nada. Yo soy una persona. Tampoco soy un profesor. Yo no tengo un título de pedagogía. Tampoco soy un psicólogo. No tengo un título de psicología. Pero ¿saben qué me hace mejor? Soy una buena persona. No me y ningún título me, lo me va a dar eso. Soy una buena persona. Yo podría estar ahora. Literalmente podría estar ahora, literalmente, apago stream y me pongo a jugar COP. Apago stream y me pongo a hacer mi tesis. Apago stream y no hago nada. Podría ser el. el ¿Pero por qué lo hago? Porque me interesa este pinche país y me interesan las personas. Me interesa que ustedes entren en la carrera y no ya siquiera. Y a la carrera que quiera, y a la universidad que quiera, y que sea humilde. Y que se dé cuenta que usted vino a un preuniversitario de un tipo REX que lo único que quiso era enseñarle a usted para que fuera exitoso. Y después, cuando ustedes tengan un compañero que no entiende la materia, ustedes no hagan la vista gorda. Y si ustedes saben un poco más, siéntense al lado de esa persona y traten de ayudarlo. Eso es lo que quiero. No me interesa que tú entres a la, a la carrera que quieras y en lo demás. Me interesa que seas buena persona también. Y que te des cuenta que hay personas que también tienen eh, ganas de hacer cosas por vocación. A mí me gusta enseñar. Me, me han llegado miles de críticas de pedagogía. ¿Por cuánto? De pedagogía. Gente que enseña matemática. Me han llegado comentarios por más de seis años. Que no sirves para la pedagogía. Que hablas muy rápido. Que no se te entiende. Que no sabes explicar, que la que, que tenéis que utilizar este vocabulario, porque si no los niños se deprimen. A mí que me interesa que los niños se depriman. Mira, tú estás ahí en el chat. Si tú te deprimes y te dices, ay es que me siento mal, que no me gustan las mates, me siento mal, no me importa. Porque al gobierno no le interesa y a la universidad no te interesa que tú te pongas así como, ay, es que tengo penita, y bla, 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 que me deprimen las matemáticas, que me dan ansiedad. No me interesa. No me interesa. ¿Por qué no me interesa a mí? Porque a tu universidad no le interesa. ¿Tú crees que el profesor va a decir, Ay, el niño tiene ansiedad, no le puedo hacer una prueba tan difícil? ¿Tú crees eso? ¿Verdad crees que, que el mundo funciona así? ¡No! a mí lo que me interesa y es peor la vida laboral después tú crees que pero jefe no puedo integrar el informe del Excel porque me dio ansiedad y me siento mal voy a pedir licencia si tú pedí una licencia del trabajo el profe ya te, el, o sea, el jefe ya te tiene el ojo ah este es de los que pide licencia ya cacho entonces para mí Fabián Ramírez estudiante de sexto años de matemática está tra trabajando un magíster no me interesa a mí lo que me interesa es que sean personas de bien y que se ayuden entre ustedes. Que no exista ese competitivismo en decir, ay, es que es que no puedo, no puedo, tengo que ser el mejor, porque no nadie puede ser mejor que yo. Si alguien es mejor que tú, acértalo. Yo no sé, por ejemplo, por decirte algo, yo soy pésimo en, no sé, química orgánica, no tengo idea. Y lo asumo. Si no lo sé, voy a pedir ayuda. Si soy malo en alguna área de la, de la ciencia, por ejemplo en el electromagnetismo. Yo no sé electromagnetismo y voy a tener que estudiar para entenderlo porque es mi y tengo que enseñarlo. Mala suerte. Tengo que hacerlo. No me queda de otra. Salud. Yo lo único que quiero, y por algo hago este, este proyecto, yo trabajé durante cinco años enseñando en pro universitario. Cinco años haciendo un profe. Sin recibir ni un sueldo ni un sueldo. A mí en el progresitario solidario de la Santa María no recibía ni un sueldo. Nada, solo era comunidad. Era lo hacía porque me interesaba ayudar a las personas. Nada más. Entonces, ¿por qué ahora decidí desligarme un poco de ese progresorio y partir por el mío propio? Porque también, yo sé que alguno en el preo de la Santa María me está escuchando. Yo sé que yo los respeto a todos, pero les digo el palo igual. A mí siempre me criticaron por ser así. Siempre me criticaron. Miren, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo así. Yo estaba en una clase y una niña muy triste dice: profesor, yo no entiendo matemáticas, me siento mal, siento que me va a ir mal en la prueba y voy a decepcionar a mi familia. Y yo le dije. Pero, profe, ¿por qué me dice eso? Porque. Tú estás aquí por algo. Porque quieres aprender matemáticas. Y yo estoy aquí porque te quiero enseñar matemáticas. Así que vas a tomar asiento, vamos a ver este tema y lo vamos a conversar y vamos a salir adelante en este tema. Yo te voy a ayudar a pasar a entrar a la universidad de la carrera que quieras. Pero, profe, me cuesta mucho. No me interesa que te cueste vos. dije Así, tú vas a aprender. Porque. En el día de mañana, después cuando tú estés estudiando, ¿qué quieres estudiar tú? Enfermería. ¿Tú crees que te va, me, me, va a servir, te va, me va a servir un enfermero que no se sepa las partes del cuerpo? Al final vas a tener que memorizarte estas definiciones, igual como las partes del cuerpo, te guste o no. Aquí ¿eh? la prueba de la PCU y en ese momento te está obligando a, a, a ver cuánto puedes aprender. No eh, No como matemáticas. Te están viendo qué tan capaz eres de aprender, porque en ese tipo estaba variable a la tuya y todo lo demás. Hasta el día de hoy esa cabra me agradece. Hasta el día de hoy. Y cual, y en el preu me retaron. Porque justo llegó como una de las personas que como revisa y me dijo y me escuchó decir esas palabras y me retaron. Me retaron. Me retaron así como... Fabián, tú no le puedes decir eso a una alumna porque eso tú tenés que mandarlo con el psicólogo, que ella lo vea, que lo converse. Toma, muchas gracias por ese Bitcoin y se agradece mucho. Es que tú no puedes tratar a un alumno porque se puede entrar en depresión y todo lo demás. Y dije: Mira, yo no le digo eso, ella no va a entrar a la universidad. Punto. Es que decir de repente las cosas aunque duelan. ¿Qué pasa, Eram? Llegaste con esos 100 vitazos como un fuerte. Mira, justo estaba dando una charla. Eram, tú que estás aquí. Mira, estoy haciendo ejercicios, pero es que mira, hubo un comentario que me, me fureció de alguna manera. Mira, lo voy a leer, bueno, ya se me perdió. Bueno, siga sí, acá era creo. MTHG era. X100 Holanda. Ya se le perdió. Bueno, pero básicamente estoy diciendo estoy diciendo de que la gente es sensible. La gente es sensible y le teme a que le digan las cosas en la cara. Por ejemplo, a mí me han dicho muchos años que yo enseño mal. Y ahora estoy aquí enseñando y de manera gratis, cosa que ellos están cobrando por la enseñanza y bla 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 y que paguemos, paguemos, paguemos. Mira, yo aquí estoy sentado enseñándote la fe. Mira, por ejemplo, acá dice, ¿qué es paralelo? Chat, ¿qué es paralelo? Al tiro. ¿Qué es paralelo? ¿Qué es paralelo, chat? Vamos, rápido. ¿Qué es paralelo? ¿Viste? Hay gente que se aprende lo que estoy enseñando, dice, que no se tocan aunque lleguen al infinito. Eso es lo que quiero lograr. Y eso es lo que estoy logrando. Cosa que mucha gente no lo logra. Que ustedes queden claros con lo que les enseño y saben de lo que estamos hablando. Eso es lo que yo quiero lograr. Y tú dices, ay, pero es que mira, y muchos de los que están comentando ahí son personas que no quieren estudiar matemáticas. Son personas que quieren estudiar en el área de la salud, que quieren ser enfermeros, que quieren ser médicos, que quieren ser kinesiólogos. Y aún así se lo tienen que aprender. Aunque no les guste la matemática, aunque les dé ansiedad, aunque, aunque, que, aunque sufran por dentro, van a tener que aprender igual. Y así funciona la cosa. En la vida vas a tener que aprender igual. Y vaya a tener, y vaya a tener que recibir miles de comentarios. Ay, que no me gusta cómo enseña. Si no te gusta, ándate para otro lado, paga 50 lucas mensuales en el CPECH. paga 100 lucas en el Pedro Valdivia, en vez de venir con un cabro que no tiene curso de pedagogía, que no sabe enseñar, que no es profesor de matemáticas, es simplemente un simple ingeniero que le gustó enseñar a los demás. Ándate, no tengo ningún problema. Yo aquí me voy a quedar con la gente que quiere aprender y con la gente que quiere sacar un puntaje y con la gente que quiere ser profesional y sobre todo también me quiero quedar con la gente que sabe que no tiene el poder económico para, para un pro un universitario y está aquí y que después va a entrar una carrera y después cuando vea a un colega que no sepa lo que cómo está haciendo cómo se hace esta tarea o cómo se hace este ejercicio y él sepa él le va a explicar tú que estás escuchando Mara vas a explicarle porque yo me di el tiempo de explicarte yo me quedé aquí explicándote yo me quedé aquí enseñándote gratis y que también lo que das tienes que recibirlo. O sea, lo que recibes tienes que darlo también. Si yo doy apoyo, tú tienes que dar apoyo. ¿Ya? Era MTHG Chirret. X100. Las paralelas se tocan en el infinito. ¿O qué pasa si la superficie donde están las líneas no es un plano, sino que es una superficie curva H. Ya, es paralela a la geometría euclidiana, era. La geometría euclidiana. Es bonito lo que pasa en la esfera de Riemann ya, pero. Pero bueno, sí, tienes toda la razón, mira. Muchas gracias por eso. 100 bits, Fanita. Pero sí, en una esfera de Riemann las rectas paralelas pueden tocarse. Ya. En el infinito. Se tocan en el infinito. Bueno, son, son detalles de otro momento. Algún día voy a darles Una charla de matemática avanzada y esa charla va a estar de raza a raza. Pero. Aquí quiero llegar con esto. Porque esto. Esto es más importante que la clase en este momento. Sean buenas personas. Sean buenas personas. Independiente de, por ejemplo. Eh, si tú hablas, por ejemplo, de cuando estamos hablando de... Ah, se me fue. No, la idea. Ah, ya me acordé. Eh, al momento de, de explicarle a algún amigo. Por ejemplo, si tú eres alguien que está en el CPECH o está en el Pedro de Valdivia, lo pagó y está aquí, ¿sabes por qué está aquí? Porque en realidad quiere aprender más de lo que le enseña en el CPECH. Porque yo te estoy dando una, una educación que no, que no es estandarizada. Yo no tengo una burocracia así como decir, vamos a ver esto, vamos a ver esto otro, vamos a ver esto otro. No, yo digo, vamos a ver todos los contenidos, los vamos a ver en el orden que yo quiera, y yo voy a ver en el orden que me convenga a mí para enseñarlo. Y en el orden que te convenga a ti para entenderlo. Y de la manera que yo creo que te puede servir más. En este caso, es memorizando, trabajando y ejercitando. ¿Ya? Entonces... Y esa misma persona que está en ese CPEC, que está aquí, sabe que está, estoy tratando de hacer una pega por ello. Y lo mismo que hacemos también después, que tratamos de hacer algún contenido distinto. De repente en la mañana juego un rato, trato de compartir con ustedes, conversar. Tratamos de organizarlos con la Iris para hacer algún podcast, alguna, alguna conversación. Lo hacemos para pasarlo bien. Y tratar de dejarles algo. Y ese algo que les queremos dejar es que sean buenas personas, que sean humildes. Que sean esa persona que, que cuando tú le dices, oye, necesito un poco de ayuda, ¿me puedes ayudar? Por favor, tú digas sí, ningún problema. Y tampoco también quiero que no seas tonto. Porque tú tampoco vas a andar regalando tu ayuda. Pero es que tú tengas un criterio formado. Quiero que tengas un criterio. ¿Ya? Así que, bueno. Espero que les haya gustado esta pequeña charla. Y vamos a hacer este, este mísero ejercicio. ¿Ya? Clap, clap en el chat. Ya suélteme unos perros para hacer el ejercicio. Vamos. Vamos. Ubicar puntos en el plano cartesiano. Se puede afirmar que Ya Dibujemos los puntos Profe, ¿qué le hubiese gustado saber a sus 18? Cocinar ¿Y qué le hubiese sabido gustar saber a sus 23? Cocinar Vamos Grafiquemos estas cosas Grafiquemos estas cosas No, si no me desanimo. Yo no me desanimo. Yo estoy súper alegre, la verdad. Pero tengo que decirles las cosas como son. Por... Si ustedes supieran las veces que me han dicho profe enseña mal, profe enseña muy rápido, profe... Be, be, be. Y yo hago... Corta. Los que estudian pedagogía igual son penca, Con cuestiones. Se creen las reyes del mundo. Ah, vamos.

Pregunta. Acá están los puntos. Los vamos a unir. Primera pregunta. ¿El trazo PQ es paralelo al eje X verdadero o falso? La primera, verdadero o falsa. Verdadero. Vamos a leer un poquito sus comentarios. Dice, era, yo creo que es importante. Que lo importante es que al ser gratis, los que están acá quieren estar. A mí me fue súper bien en la PCU, mis compañeros igual, colegio privado, privilegios. Pero muchos de ellos se les fue mal ingeniería porque no eran buenos en mate ni responsables. Solo todos fuimos al Pedro. Lo importante no solo esa prueba A, sino que entiendan las cosas, no aprender de memoria las cosas. Exactamente. Pero igual hay que memorizar un poquito. La hay que memorizar un poquito. Tenéis que saber lo que es paralelo. Y ahora aplicar. Por ejemplo, paralelo, estas dos rectas son paralelas porque el infinito no se toca, así que es verdadero. ¿Ya? Muchas gracias, Aram, por tu comentario, manita. De verdad agradecido y también por esos sitios. Eh, ¿Qué más? Ah, aquí les quería comentar. Eh, acá el tip es usar el carnet o el pase. El carnet lo pasas y después... Ah, no, pues no, 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 acuerdo. no, acuerdo, no me acuerdo. Si, no me acuerdo si el carnet te lo toman y cuando te vas lo sacas o... ¿O qué? O dos lápices igual. Dos lápices igual te sirve para hacer el, el coso rápido si te cuesta dibujar. Yo creo que con dos lápices... Pssst, Así los planos y con el marcado y los puntos. Lo que es como lo, lo, más cómodo, lo más cómodo, creo yo. Creo que es lo más cómodo. Con dos lápices. Era. Vamos. Eh, ya, esta es verdadera. 9,3 es un punto en el trazo QR. Dibujemos el punto. El punto es el 9,3. Está en el trazo QR. ¿Verdadero o falso? El R. Verdadero también en el trazo. Y por último, PQ es ortogonal a QR? ¿Es el chat? PQ es ortogonal a QR? Sí, son ortogonales. Se tocan en 90 grados porque son rectas paralelas al eje Y y al eje X respectivamente y aquí sí se tocan en 90. Esto significa perpendicular, que se tocan en 90 grados. Por lo tanto la alternativa correcta es la E. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Hacemos otro? ¿Hacemos otro? ¿Hacemos otro? ¿Hacemos otro? ¿Hacemos otro? ¿Vamos a este. Estoy repasando. Que es ortogonal. Que están en 90 grados. Ortogonales que se tocan en 90 grados. Aquí hay un ángulo 90. Eso es ortogonal o también se le llama perpendicular. ¿Ya? ¿Cómo es eso de que se tocan en 90 grados? Recuerden que 90 grados son las rectas que son así. Esos 90 grados. Acá, por ejemplo, es menos de 90 grados y para acá es más de 90 grados. ¿Ya? Hagamos otro, hagamos otro, hagamos otro, hagamos otro, hagamos otro. La 2, ¿por qué es verdadera? Porque el punto 9,3 es este punto que está aquí, mi manita. Este es el punto 9,3. Y fíjate que está en el trazo QR. Es un punto en el trazo QR. ¿Ya? ¿Profe sube todas estas clases al canal de YouTube? Sí. Hermano, si están. Hagan el ejercicio por mí, les voy a dar un tiempito y les muestro que están. Vamos, voy a tirarle un pull. Vamos, dos minutos. Vamos. Eje X, eje Y. Ya. Eh, sí, todos los videos están en el canal de YouTube. Me encanta eso. Fíjate. Aquí está el canal de YouTube. Te lo muestro rápido. Fabi YouTube. Exclamación YouTube. Ahí está. Bueno, le puse cinco. Día le he puesto seis. Pero bueno. Detalle. Se subió dos veces. Ah, no le cambié el nombre, ahora que en las 7. Ah, bueno, pero están todos subidos. Todos los que hemos visto en geometría ya los he subido todos, así que para que los vaya a ver. Ya, este no lo cacho, eh, no importa. Vamos a ver, vamos a ver. Me asusté con el pin, no importa, no importa. ¿Qué máquina eres, viste? Soy máquina, es que, es que soy un genio. Soy un genio. Soy un genio, bobo. Eso soy, soy un genio. Yeah. Vamos. Me tiro una maratón el fin de con todos los videos los, los video y los del profe Mauro. Profe Mauro, un crack. Mauro, mauro profe Mauro, una máquina. Ah, es que decir. El máquina. Si al máquina le piden, el máquina. No, esa referencia es muy funable. El que sabe de dónde sale esa referencia está funado. La hizo desde ya. Vendía todo por 500 pesos. No. Están funados, los que conocen esa referencia están funados, No puede ser. Qué raya. Que raya conocerlo. Que raya ser chileno, ya. Yeah. Por ahí nomás. Ah, me sirve. Partiendo con el streamer. Ay, que me hacen reír sonreír. Vamos. Mauro Quintana. Mauro Quintana al pana. Sí, muy buenos videos. Los, los videos del profe Mauro son muy buenos. Los recomiendo. El profe Mauro lo recomiendo 100%. Es un genio. Vamos. Ya, sean estos puntos. Ya. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos, acuérdate que era igual a la raíz. O mejor dicho, a la norma. A la norma de la diferencia entre los puntos. ¿Se acuerdan de esa definición? Que la distancia entre dos puntos era restar los puntos y sacarle norma. ¿Estamos bien? Eso lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior, aquí les comenté que la distancia entre dos puntos es la resta de los puntos en norma. Yo le llamo norma. Voy a seguir llamándole norma. Los físicos le llaman módulo. Fíjate que la resta de estos dos vectores, ¿cuánto te da? Te da el vector... Eh... ¿Cuánto da ese vector? S menos S. Sí, Tomás, YouTube. En mi, sí, en mi canal siempre hay dos. 4, 4, ¿sí o no? Eso da la recta entre esos dos vectores: 9 menos 5 y 5 menos 9. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se calculaba la norma? La norma, que no se te olvide, es la raíz de qué cosa? De la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. ¿Ya? Fíjate que esto cuánto te da. Te da la raíz de 16 más 16, que eso es 32. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Que la distancia entre los dos puntos es raíz de 32. estamos calculando ahí? La distancia entre el punto A y el punto B. La distancia entre el punto A y el punto B es la norma de la diferencia entre los puntos. Ya. Pero no está la alternativa. ¿Qué hago? Si no está la alternativa, ¿me pongo a llorar? ¿Me da ansiedad? Así como. ¿Qué hago? Ya, pues. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues voy a parecer que soy muy burlesco, pero digo las cosas como son de repente. Soy un poco pesado en ese sentido. La raíz de... Se descompone. El 32 es lo mismo que 2 por 16. Y aquí, como ustedes son unos genios, fíjate que la, esto te queda raíz de 2 por raíz de 16. Y la raíz de 16 es 4. Entonces, raíz de 2 por 4. Es decir, 4 raíz de 2. Ahí está la respuesta. Oh. ¿Estamos bien? ¿Quieres que llore? Sí, llora. ¿Qué tanto? Tanto ¿Qué? Tanto Tanto ¡Vamos! ¡Hacemos otro Mauro! ¡Hacemos otro Mauro! Estoy llorando Está bien, dele, profe. Vamos, sí, tenemos que seguir. Po. Uno más, uno más. Uno más. Uno más, po. uno más. <laughs> Muchas gracias por esos 10 vitazos, Nico Brox. Hola, profe, ¿sabes? ¿Se sabe qué días pasará probabilidad? Está el apunte de probabilidad en el Discord. Si tú no estás en el Discord, métete al Discord. Te lo dejo ahí, exclamación de ese. Métase al Discord. Métanse, por favor. Y yo cacho que voy a ver esta semana plano cartesiano. La que viene quiero ver funciones. Y después repaso desde cero. Y yo que he hecho que el tema de, de probabilidad estadística podríamos hacer un día para mirar de nuevo pues, estadística y prueba. Pero no te puedo confirmar la fecha. Pero pronto, pronto. Antes de estos 60 días que te quedan. Vamos a hacer alguna cosita de prueba. Vamos, uno más. Este está bueno, este está bueno, este está bueno, bueno, bueno. Este está bueno para recordar algunas cositas de triángulo, por supuesto. ¿El 18 te dejó sin neuronas? No, amigo, ¿cómo se te dan las neuronas? Yo, yo sé por qué se te fueron las neuronas. Al parecer, tú nunca viste el video que te voy a mostrar ahora. A ver. Nunca he visto este video. Voy a, colocar, ¿Sí? voy a colocar este video un poquito. Porque, porque necesito que ustedes se culturice Porque usted tiene que tener cuidado. Pues. Ahí. Tiene que culturizarse. Niños, les presento a las neuronas. Son las células de tu cerebro. Y te permiten pensar. Pero mira lo que les ocurre con la marihuana. Esta droga contiene THC, un elemento que daña las neuronas y hace que las personas no puedan pensar bien ni acordarse de las cosas. Por eso, si alguien te dice que la marihuana no hace daño, no le creas. La marihuana hace daño. Un aporte de Fundación Paz Ciudadana y Televisión. Leer su chat. El 18... Ahora ya sabe por qué se quedó sin neurona. ¿Serán todas las funciones o son algunas? Las que entran en la PDT. ¿Cuándo repasarán todo? Desde el 18 de octubre. Aquí saco norma, ¿no? Eh, hay que ver, hay que ver. Hay que ver dependiendo de cómo es el, la forma del triángulo. El comando para el link del DC, ¿cuál es? Exclamación DS. bebé me van a comer completo. El THC, lo más rico es la marihuana, me deja el ojo rojo, marihuana. Un perro hablando, creo que los que están fumando marihuana somos nosotros al ver un perro hablando. Toma, se te cayó el carnet, pero iris, corazón, ¿cómo me dices eso? Se me fue a la punta del piso el carnet Por volado me cuesta acordarme las cosas a veces. Ay, Dios mío. ¿Será que también le fumo? ¡Vamos! Sea el triángulo de estos vértices. Vamos. Marihuana Rick. Marciané ¿Qué? vamos. Dibujemos lo que está acá. ¿En qué estamos? Calculando esto. 100% me dice la C. Entonces, el A00. 0. El otro es 08. Hasta el 8. Y el otro es 413. 4 al 13. 1, 2, 3, 4... Ahí está el 13. ¿ya? ¿Cómo se calcula el área de este triángulo? La pregunta es ¿cuál es el área de este triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? La altura es la recta que va desde el vértice y llega a 90 grados. Esta es la famosa altura. ¿Y cuánto vale la altura? ¿Se puede obtener cuánto vale la altura en este triángulo? ¿Cuál es la altura del triángulo? 13. 13, pues la altura. 13. Te la están dando. Te están dando la altura. 13, más me crece. Exactamente. Ya. ¿Y cuánto vale este? ¿Cuánto vale la medida de la base? ¿Cuánto vale la base? 8. Toma. Por lo tanto, el área. Base por altura dividido en 2. La base es 8. La altura es 13. Más me crece. La base es 2. Simplifico. Esto me da 4. Y me queda 4 por 13. ¿Cuánto es 4 por 13? ¿Cuánto es 4 por 13? 52, ¿no? Dibujar es la única forma eh, Es que si eres capo te dais cuenta al tiro po. Pero dibujar es un poquito más rápido Para darse cuenta Porque tenéis que ver Dónde se forma el triángulo po. Y si tenéis la altura Como la gracia ¿Nache o no? ¿Nache o Nache? ¿Hacemos uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Vamos, vamos. Ah, uno, va, uno, va, uno, va, uno, va, uno, va. Hmm, ¿Cuál es interesante? interesante? Oh, este está y hay uno que vi que, que está un poco peludo, pero... No sé, ¿podría sacarlo o no? no? No, 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 este no es PDT. Este no es pedete Este no es muy pedete Este es muy, muy viejo. Muy viejo. Ah, este está fácil. Está fácil. O sea, no está fácil, está... Está preguntable. Este está muy preguntable. Este está muy preguntable. Respecto a este tema, vamos. Este de los ancestrales, este ancestral, dele dos minutitos. Vaya, vamos. ¿Cómo estamos acá? Muchas gracias por pasarse por ese directo. Te perdiste la charla que les di a estos jóvenes de que la vida es trill. Es cruel y triste, pero ustedes tienen que ser buenas personas. lo único que les pido. Sean buenas personas. Sean humildes. Sean personas que valoran las cosas el tiempo y lo demás. Me voy a enojar. Ya. Quiero asustar. Pero... Y nos... Llanto. Tengo miedo. Voy a quedar aquí. Yo estoy haciendo stream con ustedes ya. Buena Z, mándame a quién quieres que mande el raid Ahí mándame un susurro. Mandemos un susurro a Z para quien quiere que le mandemos el raid, bonita Ah, pero no se escucha cuando está susurrando, ¿no? No, no, eran mis sobrinos que estaban. estaban llorando. Ah, la media crema. Mañana Perú vs Chile. Ojo. ¿Aquí era el partido? ¿Aquí hora el partido Super Porque si el partido es en hora de clases, ¿podemos correr la clase quizás? Era justo, era justo la clase de la aire. Pobrecita la pequeña. Hasta el tengo mío Como a las 10 del... Ah, a las 10 Ah, sí pues Están dados para el éxito Están dados para el éxito Oye, pero no El, el palita que canjeó la raid po. ¿A ¿Quién quiere que raidee? Z Gabriel po. Manda un mensaje po. Z Gabriel Escríbeme Para el raid Manda el mensaje po. Amigo al Cristóbal ¡Vamos! Ya, vamos a hacerlo. Dice, sean los puntos que están acá. Vamos a dibujarlo. Siempre conviene dibujarlo. A ver. Entonces, son los puntos: 1,2. 1, 2. Uno, dos. El 3, 4. 3, 4. No, aquí no está el 3, 4. Acá está el 3, 4. 3, 4. Y el C es el 1, 7. 1, 7. ¿Estamos bien? Si AC es una diagonal del paralelogramo. ¿Ya? Es una diagonal de este paralelogramo. Ya, este, esto es un paralelogramo. Esto es importante. Como es, mira, aquí me voy a hacerlo con un truco trucho. Hay un punto que me falta, pero esto es un paralelogramo, ¿ok? Como es un paralelogramo, significa que todos sus pares de lados son paralelos. Por lo tanto, este lado tiene que ser paralelo a este, es decir, tiene que medir 2 y tiene que ser en esta dirección. Y este que está acá tiene que medir esta cantidad y tiene que ser en la misma dirección. Por lo tanto, ¿cuál es la coordenada del punto faltante? ¿Cuál es la coordenada del punto faltante? ¿Lo escucho? ¿Cómo que no escucha? Rectas paralelas, es decir, este segmento tiene que ser igual al que está acá y este tiene que ser igual al que está acá. Por eso relleno y pinto con negro los que me faltan. Por lo tanto, el punto es el menos 1,5. Es decir, alternativa. Gente, espero que les haya gustado mucho el directo, espero que les haya servido, espero que sea de su interés. Espero que sigan aprendiendo, espero que sigan creciendo como personas también, que sean muchas cosas en su futuro. Sean humildes, hagan pensar, hagan ayudar, respeten a sus papás, sean responsables, cuídense bien y por sobre todo, sean felices. No tra no que nadie ni nadie, nada ni nadie les quite la felicidad que ustedes pueden generar por sí mismos y por la gente que los rodea ya Así que, nuevamente No caché, eh, Tavo, te lo explico Nuevamente en la, en la clase subs o en el Discord Déjalo si tienes alguna duda, ¿ya? Respeto al que respeta, ojito, exactamente Así que, bueno, nos estamos viendo Yo mañana, yo creo que en la mañana voy a estar probando la beta Del Battlefield, porque me lo bajé, así que voy a estar probando la, la beta del Battlefield, si alguno quiere venir A mirarle en la mañanita temprano, va a estar jugando un rato O tal vez esté jugando el Sonic 06 De nuevo Sonic 06 Estamos arcón, te lo voy a explicar mañana, no te preocupes. O pasa mañana ya. O Discord ahí. Discord, ya, sí, sí. Así que eso. Eh, lo voy a mandar con leche asada, que creo que es un panita de ustedes. Así que déjenle, mándenle la perrera. Mándenle la perrera y llenen el chat de perros, ¿ok? Eso. Los veo mañana. Recuerden que mañana tienen clases con la profe Iris a las 8. Ella va a hacer mate. Ya va a hacer probablemente ejercicios de mate. Ya así, ejercicios de revariados. variados. No eso lo habíamos quedado, así que va a estar interesante. Así que se me cuidan y nos estamos viendo ahí, Mat, fuera.